La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bueno, amigos, seguimos en Rumores de la Calle. Estamos hablando sobre derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, lo oprimidos que estamos los venezolanos, lo terriblemente afectados por los sucesos de este mes. Yo le preguntaba a nuestro invitado si la sociedad venezolana está preparada para vivir en democracia, estamos formados para vivir en democracia, vamos a defender el día de mañana la democracia cuando la tengamos. Mira, lo que llaman formación democrática no es más que una enumeración o una explicación pública de los principios éticos, morales, religiosos y familiares de una sociedad. Así es. Eso es lo que te guía. Y eso te guía a la democracia, nunca te guía a la dictadura. Ahora bien, pensar que el venezolano no está listo para, yo no lo creo. Yo creo que el venezolano demostró en muchísimas oportunidades saber luchar por su... Aunque la democracia venezolana, vamos a estar claros, es muy joven. Cuando ponemos a ver de las democracias europeas, británicas, francesas, la norteamericana, canadiense, etcétera, estamos hablando de 150 años. Claro. Entonces, aquí tuvimos un periodo, digamos, que lo podríamos llamar del primer periodo democrático, porque el de Gallego fue un periodo relativamente corto, de 40 años. Y entonces 40 años a lo mejor no es suficiente para crear el cambio generacional, que yo creo que fue lo que ocurrió, porque por alguna razón los mismos líderes democráticos... La democracia también es eso, la democracia también es alternabilidad. Y al no haber la alternabilidad, sino que los mismos líderes que vimos en el 58, en el 59, ustedes no habían nacido, pero yo sí. Es lo que estaba en el 90. Es lo que estaba en el 90. Sí. Entonces, eso crea una situación a veces hasta de incomodidad en la misma juventud, porque a veces no se les permite surgir. Claro, porque la democracia es eso, los partidos políticos tienen sus cuadros, esos cuadros deben ser renovados permanentemente, sí. Esos cuadros deben ser formados internamente como demócratas dentro de esos partidos políticos, y eso no ocurrió, de allí tantas divisiones de los grandes partidos a otros grupos que quisieron buscar espacios, porque tampoco tenían dentro esas líneas que siempre hay, las líneas moderadas, las líneas más duras. Los partidos tienen que tener apertura para eso. Y eso fue lo que no ocurrió, porque los padres de la democracia sí la entregaron en un momento en el que América Latina no tenía posibilidades ni tenía vida, porque había muchas dictaduras militares. Pero Venezuela fue una de las primeras Venezuela que salió. Fue pionera, sí, sí. Como usted dice, en la democracia. Mira, la verdad que Venezuela es un caso muy, muy, yo diría, dramático y muy emblemático. A mí a veces, después que yo escribo ciertos artículos, me llegan mensajes de las Filipinas y de Malasia y de estudiantes. Y yo les contesto y les digo, bueno, pero dígame una cosa, ¿por qué usted me está escribiendo a mí desde tan lejos para saber de Venezuela? ¿Cuál es su interés en eso? Y dicen, no, es que yo estoy estudiando tal o cual carrera, en su mayoría son estudiantes de derecho o de ciencias políticas. De ciencias políticas o internacionales, y entonces siempre me contesta, es que el profesor nos dijo que hay que estudiar a Venezuela porque en Venezuela está ocurriendo un hecho inédito políticamente que debe ser estudiado. Porque es un salto hacia atrás. Sí, claro, y se los da como asignatura. Claro. Y entonces ellos a lo mejor me escribieron a mí y a lo mejor le escribieron a 10 personas más. Eso es cierto. Somos caso de estudio caso de en estudio muchas universidades en las universidades del mundo entero. Sí. Ahora sí, porque yo digo, el salto hacia atrás porque Venezuela vuelve a un esquema de los 60. Vuelve al pensamiento guerrillero, al del fusil, vuelve un pensamiento al del comunismo, militarista. Al del pensamiento único. Mira, yo creo que el salto es al siglo XIX. Yo creo que el salto es al siglo XIX. Porque cuando se habla de
tierra y hombres libres y ese tipo de consignas. Estamos evocando a Zamora. A Zamora. Claro. Uno dice, bueno, los círculos zamoranos. Cuando el gobierno arranca, arranca con los círculos zamoranos. Campesinos. Después vinieron los círculos bolivarianos. Hablando de los círculos bolivarianos, uno de los grandes hechos históricos de este régimen es el Bolívar Nuevo. Eso no hay que despreciarlo como, como un hecho mediático impresionante. O sea, claro, aquí cambiaron todo. Cambiaron la bandera, cambiaron el escudo, el nombre, cambiaron el caballo. Eso es lo único que tienen de revolución. Exacto. Los cambios. Pero el cambio de Bolívar fue algo, desde el punto de vista mercadotécnico, fue una cosa maestra. Fue fantástico. Porque al darle a Bolívar rasgos negroides, que no tiene nada de malo, si él hubiera sido de rasgos negroides, pues no hay problema, ese es Bolívar. Pero no lo era. Pero resulta que Bolívar, siete retratistas en siete diferentes países lo habían pintado con sus diferentes matices, y Bolívar era Bolívar. Ahí estaba la foto de él, pero en pintura. Nunca dejaba de ser Bolívar. No dejaba de ser Bolívar. Dejaba de ser Bolívar. Ahora, antes de despedirnos, porque nombró algo que es bien interesante, ese hombre nuevo. Ese hombre nuevo, ¿qué se puede definir como hombre nuevo de la Revolución Bolivariana? O sea, estos muchachos que están en la calle, ¿son parte de ese hombre nuevo? Pero deja que nos lo responda en el próximo segmento porque se queda con nosotros. Ah, bueno. Me acaban de informar. Así que vamos a una pausa. Ya regresamos porque nuestro invitado va a continuar con nosotros un ratito más. Ya volvemos.